Buen día, estudiantes de grado 11 del Colegio Los Naranjos. Here, your teacher Jonathan. Bienvenidos a este video tutorial para el taller 5 y 6, el cual consiste en las preguntas tipo 7 acorde a las pruebas ABRE Pro, para el cual el ideal es que desarrollemos la habilidad de seleccionar una palabra que complete correctamente una oración de acuerdo a su función gramatical y a su significado. ¿Listo? Entonces, comencemos. Let's start. Para esto entonces debemos tener claro lo que son parts of speech, o sea, las partes del discurso o las categorías gramaticales o los tipos de palabras que hay. A eso se refieren las categorías gramaticales, las familias de las palabras. Entonces, como ya lo hemos visto en clase, tenemos nouns, pronouns, adjectives, verb, adverbs, prepositions, conjunctions and interjections. Vamos a ver las más relevantes de estas, las que más necesitamos tener presentes. So remember, a noun is a naming word, es una palabra que nombra. A pronoun replaces a noun, entonces el pronombre reemplaza al nombre, ¿cierto? An adjective describes something, un adjetivo describe, por eso son características. Verbs are actions or states. Los verbos son acciones o estados, ¿cierto? Por eso hemos hablado en clase que no todos los verbos son de acción. Hay algunos verbos que son de estado. Ya lo veremos en un ratico. Adverbs describes a verb. Un adverbio describe, perdón, un verbo o también un adjetivo o hasta otro adverbio. A preposition shows a relationship. La preposición nos muestra una relación de lugar, de tiempo o de dirección. A conjunction, join words or clauses. Entonces, una conjunción es una palabra que nos une palabras u oraciones. And an interjection expresses emotions. Las interjecciones son palabritas que expresan emociones como wow, ¿cierto? O cosas así. ¿Listo? Entonces, empecemos por nouns. A naming word. A noun is used to name a thing, a person, an animal, a place, or an idea. For example, if it is a thing, examples, table, car, strawberry, mountain. Son nombres de cosas, nombres de personas, proper nouns. Daniel, Diego, Angélica, Robert. Names of animals, like dog, cat, dog, elephant. Name of places, as in London, Egypt, California, Paris. Or names of ideas as happiness, hope, love, freedom. Yeah, so nouns are names. The name of a thing, a person, an animal, a place, or an idea. For example, Daniel, London, table, hope. Steve lives in Sydney. So ahí tenemos dos nouns, Steve and Sydney. The name of a person, the name of a place. Mary uses a blue pen to write letters. So we have the name of a person, Mary, the name of a thing, an object, pen, and also a thing, letters. So we have three nouns in this sentence. ¿Listo? Esa es una de las habilidades que debemos desarrollar para estas preguntas. Dentro de un texto, una oración, empezar a reconocer el tipo de palabras que la conforman. Let's move on to adjectives. Adjectives describe, modify, or give more information about a noun or a pronoun. For example, cold, happy, young. So we say the little girl has a pink hat. In this case, little is describing girl. So this adjective is describing this noun. And this adjective pink is describing this noun hot. So they describe or modify a noun. And remember that in English, the adjective goes first and the noun goes second. In Spanish is the opposite. In Spanish, the noun goes first and the adjective goes second. In Spanish, we say niña pequeña, sombrero rosado. In English is the opposite. Little girl, pink hat. Es una estructura.
Porque si se usa el verbo to be, pues ahí sí el adjetivo va a ir después del verbo ser o estar, como My sister is intelligent and fun. Poniéndole en la otra estructura sería I have an intelligent and fun sister. Entonces, puede que se puede cualquiera de las dos formas, ¿listo? Verbs. Esta es la categoría que más conocemos, ¿cierto? A verb shows an action or a state of being. It can show what someone or something is doing. Entonces, una palabra que nos muestra una acción o un estado del ser y muestra lo que alguien o algo está haciendo. Por ejemplo, con ejemplos de verbos: go, speaking, ate, lived, been, is. I watch Woodward English videos. Entonces aquí nos está dando una acción. Yo veo estos videos. I study their charts and play their games. Estudio y juego. Son verbos de acción. Pero como lo dijimos, también hay verbos de no acción, o los que llamamos state verbs, que me van a hablar de un estado, como decir, un estado del ser o una condición del ser. Por ejemplo, I am happy. El verbo to be, que es ser o estar, es un verbo, is a state verb, es un verbo de no acción. Porque si estoy feliz, es una condición, más no es una acción. Es un, ¿cierto? Es un estado en el que estoy feliz. O I feel sick, me siento enfermo. Entonces sentirse no es una acción, es un estado, ¿cierto? Entonces tener eso en cuenta, esas dos clases de verbos. Adverbs. Ya está la categoría un poquito más a la que más estamos ajenos, digamos, pero son muy importantes, ¿cierto? An adverb modifies a verb, an adjective, or another adverb. It tells how often, where, when. ¿Cierto? Entonces, un adverbio puede modificar un verbo, un adjetivo u otro adverbio. Básicamente, un adverbio nos dice cómo o con qué frecuencia o dónde o cuándo sucede algo. Ejemplos de estos: slowly, very, always, well, too. Algunos ejemplos. Si yo digo, I am speaking slowly, está describiendo el cómo estoy hablando. Estoy hablando lentamente. Ese es un adverbio. Describe el cómo se realiza la acción. O el cada cuánto. Por ejemplo, I always take a cup of coffee in the morning. Yo siempre tomo una taza de café en la mañana. Entonces me está diciendo la frecuencia con la que realizo esa acción, que sería siempre. Or yesterday I ate my lunch quickly. Entonces aquí me está diciendo el cuándo, ¿cierto? When, cuándo sucede la acción, sucedió ayer. Y el cómo. Entonces me está diciendo que comí el almuerzo rápidamente, lo hice rápidamente. Entonces me dice el cuándo, el cómo, o el cada cuánto sucede una acción, o el dónde. Si sucedió aquí, allá, esos también son adverbios. ¿Listo? The most common types of adverbs are adverbs of manner, slowly, loudly, easily, que nos responden a la pregunta cómo se hace algo. Adverbs of frequency, always, usually, never, que nos dan razón de cada cuánto se hace algo. Adverbs of place, que nos dicen, nos dan relación de dónde sucede algo. Here, there, outside, above. O adverbs of time, que nos hablan de cuándo sucede algo. Yesterday, now, soon. Okay. And finally, we have adverbs of degree, que nos dicen en qué extensión, en qué cantidad o en qué medida algo sucede. Si es very, really, too, so, quite. Si es muy, realmente o en exceso, ¿cierto? Algo. Muy bien. Now, prepositions. A preposition shows the relationship of a noun
Noun phrase or pronoun to another word. Entonces nos muestra la relación de un noun, de una frase o de un pronombre y otra palabra. Por ejemplo, at, on, in, from, with, about. Examples of preposition. I left my keys on the table for you. Entonces, here we have two prepositions. On, que nos señala el lugar donde quedaron las llaves sobre la mesa y nos da una relación de hacia un pronombre, ¿cierto? Para ti. Or my birthday is in January. Entonces aquí es una preposición de tiempo. Mi cumpleaños es en enero. Right? A conjunction. A conjunction joins words, ideas, phrases, or clauses together and shows how they are connected. Son palabras que nos unen palabras, ideas u oraciones, ¿cierto? Y nos muestran cómo están conectadas. Examples of conjunctions, and, or, but, because, until, if. Example, I was hot and tired. Pues aquí tenemos una conjunción de unión. Me dice, yo estaba acalorado y cansado. Entonces me está uniendo dos características. But I still finished it. Tenemos otra, una segunda conjunción. Esta vez nos está uniendo esta primera oración con esta segunda oración. No en el mismo sentido, pero sí generando un contraste. Porque es un pero. Entonces, nos genera un contraste entre las dos, pero las conecta. ¿Cierto? Entonces, a pesar de esto, igual terminé. Or I listened to music while I was running. Entonces tenemos esta conjunción que nos une esta primera parte de la oración con esta otra. Yo escuchaba música mientras estaba corriendo. Entonces ellas nos unen las oraciones o nos unen palabras. Entonces pasando ya a las preguntas tipo 7. Todo esto va a ser relevante. ¿Por qué? Porque al yo enfrentarme a las opciones de respuesta para completar, ¿cierto? Las opciones que me dan para ir completando el texto. Lo primero que debo hacer es reconocer cuál es la categoría de las palabras que me están dando como opciones de respuesta. La característica de estas preguntas es que cada grupo de opciones de respuesta va a manejar una categoría nomás, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren en la 1. By, for, from, or with. Todas son preposiciones. Entonces ya yo me puedo ubicar ahí. Lo que me están pidiendo es la preposición correcta. Y a partir de ahí, recordar que la función de una preposición, ¿cierto? Indicarme lugar, tiempo o dirección. Mirar la palabra anterior, mirar la palabra siguiente y con base a eso, determinar cuál es la preposición correcta. Lo segundo que debo hacer, entonces lo primero, identifico la categoría. Lo segundo, comprendo el contexto. Debo comprender de qué está hablando la oración. En este caso, London is famous, its parks and gardens. Entonces, necesito una preposición que me permita dar razón o argumentar por qué Londres es famoso. Entonces, sería un por, ¿cierto? Londres es famoso por. Entonces, en inglés hay dos tipos de por, by and for. ¿Cierto? Ya. From significa desde y with es con. Entonces, de acuerdo al contexto, no necesito desde ni necesito con, necesito un por. Pero tengo esa trampita, ¿cuál de los dos por es? Entonces, ahí es donde debo de pronto consultar, mirar para qué se usa by y para qué se usa for. En este caso, by se usa para introducir a alguien que realiza una acción. Por ejemplo, esta canción es interpretada por tal. This song is played by tal, yes. O este libro es de autoría, este libro fue escrito por fulanito. Entonces, the book was written by fulanito. Entonces, no es el por qué necesito. El por qué necesito es un por argumentativo, que en este caso sería for.
Londres es famosa por sus parques y jardines. Entonces, London is famous for its parks and gardens. Muy bien. Y ese es el proceso que pues, debemos seguir con todas. Entonces, por ejemplo, la número 2. Nos dicen, in St. James Park you can watch and swans, ducks, geese and other water birds. Entonces, de acuerdo al conector que tenemos aquí, watch and observar y, entonces seguro me están pidiendo otro verbo. Y exactamente, si miramos la categoría de estas palabras, todas las cuatro pues son verbos. Ahora solo debo identificar el verbo que hace sentido de acuerdo aquí al contexto. Y en el contexto me están hablando que en el parque St. James yo puedo observar y a los cisnes, a los patos, a los gansos y a otras aves acuáticas. Entonces yo podré verlas y qué más. Entonces vamos a los verbos. Feed, alimentar. Eat, comer. Breed, criar. O lead, liderar. ¿Cuál nos dará sentido? Pues yo puedo ver y liderar. No, uno no va a liderar las aves, ¿cierto? Criar, pues uno en un parque no va a criarlas y tampoco a comérselas. Entonces yo puedo ver y alimentar a este tipo de aves, ¿sí? Y ese es el proceso que debemos seguir durante todo el texto. Entonces recuerden los tres pasos. Identifico la categoría de las opciones de respuesta. Comprendo el contexto. Comprendo los significados de cada palabra y desde ahí ya puedo elegir cuál es la palabra que nos hace sentido, que es correcta de acuerdo al contexto de la oración. Y eso es todo, chicos. Eso es todo por este video tutorial. Espero que les ayude mucho, que les saquen el tiempito, la dedicación, que trabajen con paciencia, que enriquezcan cada vez más y más su vocabulario. Y con eso ya pues, cuando lleguen nuestras pruebas del ICFES nos va a ir muy bien, confiando en Dios. Les dejo un abrazo grande, muchas bendiciones. Chao, chao. Entonces, London is famous for its parks and gardens. Muy bien. Y ese es el proceso que pues, debemos seguir con todas. Entonces, por ejemplo, la número 2. Nos dicen, in St. James Park you can watch and swans, ducks, and other water birds. Entonces, de acuerdo al conector que tenemos aquí, watch and observar y, entonces seguro me están pidiendo otro verbo. Y exactamente, si miramos la categoría de estas palabras, todas las cuatro pues son verbos. Ahora solo debo identificar el verbo que hace sentido de acuerdo aquí al contexto, y en el contexto me están hablando que en el parque St. James yo puedo observar y a los cisnes, a los patos, a los gansos y a otras aves acuáticas. Entonces yo podré verlas y qué más. Entonces vamos a los verbos. Feed, alimentar. Eat, comer. Breed, criar. O liderar. ¿Cuál nos dará sentido? Pues yo puedo ver y liderar. No, uno no va a liderar las aves, ¿cierto? Criar, pues uno en un parque no va a criarlas y tampoco a comérselas. Entonces, yo puedo ver y alimentar a este tipo de aves, ¿sí? Y ese es el proceso que debemos seguir durante todo el texto. Entonces, recuerden los tres pasos. Identifico la categoría de las opciones de respuesta, comprendo el contexto, comprendo los significados de cada palabra y desde ahí ya puedo elegir cuál es la palabra que nos hace sentido, que es correcta de acuerdo al contexto de la oración. Y eso es todo, chicos. Eso es todo por este video tutorial. Espero que les ayude mucho, que les saquen el tiempito, la dedicación, que trabajen con paciencia, que enriquezcan cada vez más y más su vocabulario y con eso ya pues
cuando lleguen nuestras pruebas del ICFES nos va a ir muy bien, confiando en Dios. Les dejo un abrazo grande, muchas bendiciones. Chao, chao.